Grace and Hope, Part 1. Gracia y Esperanza, Parte 1. There was a man that was in front of a jungle. Había un hombre que estaba enfrente de una jungla. And was going to a house. Iba a una casa. A house that they're going to receive him with good smiles. Una casa donde iba a recibirlo con muchas sonrisas. But he has a jungle in front of him. Tenía una jungla delante de él. And he didn't know the jungle. Y no conocía esa jungla. So he looked for a guide, él buscó un guía, somebody that knew the jungle, alguien que conocía la jungla, somebody that walked through the jungle before, alguien que había cruzado por la jungla anteriormente. And then he, of course, he, por supuesto, he arranged a price, y arregló un precio. The guide took his backpack, el guía cogió su mochila, and then started walking through the jungle. Empezó a caminar por la jungla. It was a small path, había un pequeño camino, and this man followed this guide with big backpack. Y este hombre siguió al guía que tenía la mochila. The man felt good in the beginning, el hombre se sentía bien al principio, but first of all, primero, because he didn't need to carry the backpack, no tenía que cargar la mochila, because the guide were doing it, porque el guía lo hacía. But also because he didn't want to worry about, no tenía que preocuparse of following which path, de seguir qué camino, because there were many little ones, porque había muchos pequeños, because the guide, porque el guía, knew the right one, conocía el correcto. Hours passed, horas pasaron. Seems like was with no end the jungle. Parecía que el hombre no tenía fin. And suddenly, y de pronto, the path, el camino, was becoming thinner and thinner. El caminito se estaba haciendo más chiquito, más estrecho. To the point that even disappeared, hasta el punto que desapareció. And the guy took his machete, cogió su machete, and started cutting the jungle. Y empezó a cortar la jungla.
This man started getting nervous. Este hombre se puso un poco nervioso. And he, in one moment, en un momento, he said to the guy, le dijo al turista, where is the path? ¿Dónde está el camino? Because he got scared, porque se asustó. He had doubts, tenía dudas. He was like a little concerned, estaba asustado. And the guy turned with his machete, y giró con su machete y dijo, I am the way. Yo soy el camino. I am the path. Yo soy el camino. Just follow. Solo sígueme. A few hours later, unas horas después, this man arrived to his destiny safe. Él llegó a salvo, with no mosquito of malaria touching him, sin ningún mosquito de malaria que le tocara, and without no troubles, y sin ningún problema. You know, life can be sometimes like a jungle. La vida puede ser a veces como una jungla. It's full of uncertainties, llena de incertidumbres. Full of doubts, sometimes. Llena de dudas, a veces. Sometimes even you can feel alone. A veces te puedes sentir hasta solo. It's so dense, tan denso, that you don't know where you're really going. Que tú pierdes incluso el sentido hacia dónde vas. To the point that you even lose capacity to make right decisions. Incluso pierdes la capacidad de tomar decisiones correctas. And it's in those moments, it's in those moments that we need to look for the best guide. Tenemos que buscar por el guía más, el mejor. You know, the disciples, los discípulos of Jesus, de Jesús, walked with Jesus over 3 years. Caminaron con Jesús por más de 3 años. They learned from him many things. Aprendieron de él muchas cosas. But there was one moment, pero hubo un momento, that Jesus, que Jesús, told them that he needs to leave. Le dijo que tenía que irse. And you can see in the Bible, puedes ver en la Biblia, that the disciples were very stressed. Los discípulos estaban muy estresados. They felt a lot of doubts, sintieron muchas dudas. They felt confused, se sintieron confundidos. They felt that there was no a clear direction where to go. Sentían que no había dirección a dónde ir. And Jesus noticed that. Jesús notaba esto. Noticed that they were trying to look for other goals in life. Estaban tratando de buscar otras metas en la vida. Positions in the kingdom of Jesus, en posiciones en el reino de Dios, in the earthly supposed kingdom, en el supuesto reino de Jesús. But Jesus looked at them, Jesús miró, when they were having these doubts, cuando ellos tenían estas dudas. And then he told them a wonderful short message. Y él les dio un maravilloso mensaje that you can find, que puedes encontrar in John chapter 14, 15 and 16. Que puedes encontrar en el Evangelio de Juan capítulos 14, 15 y 16. And in the beginning of this short message, y en el principio de este pequeño mensaje, in John 14, 1 to 3, en Juan 14, del 1 al 3, Jesus said to the disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, let not your heart be troubled. No tengáis vuestro corazón estresado. You believe in God? Creer en Dios? Believe also in me. Creer en mí. In my father's house are many mansions. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. If it is not so, si no fuera así, I would have told you, no te lo hubiera dicho. I go to prepare a place for you. Voy a preparar un lugar para ti. And if I go, y si yo voy, and prepare a place for you, y preparo un lugar, I will come again, volveré otra vez, and receive you to myself, y te recibiré a mí mismo. That where I am, donde yo esté, you may be also, donde yo estoy también estés. Then some of the disciples, algunos de los discípulos, Tomás específicamente, didn't understand what Jesus was trying to say. No entendía lo que Jesús estaba diciendo. To the point that Jesus in verse 6, hasta el punto que Jesús en el versículo 6 had to tell him, le tuvo que decir, Jesus said to him, Jesús le dijo a él, I am the way, yo soy el camino, the truth, la verdad, and the life, y la vida. No one comes to the Father, nadie viene al Padre, except through me, si no es por mí. This is maybe a moment in history. Ese es un momento en la historia. That maybe many people, que a lo mejor mucha gente, feel that they are living in a jungle. Creen que están viviendo en una jungla. Maybe you're watching this now. A lo mejor estás viendo esto ahora. And then you're feeling that you are living like in a jungle. Y crees que estás viviendo en una jungla. There is uncertainty around you. Hay incertidumbre. Maybe you have doubts what to believe or who to believe. A lo mejor tienes dudas en qué creer o a quién creer.
Maybe you don't know if this virus is going around. No sé si este virus que está alrededor de todo el mundo is going to get you, te va, va a llegar a ti. And then you have fear, tienes miedo. You're fear to get out, tienes miedo de salir afuera. And then you have fear of even make short trips, a lo mejor incluso miedo de hacer pequeños viajes. Maybe you are walking in life, a lo mejor estás caminando en la vida, and you are not sure where you are going. Y estás caminando, pero no sabes dónde estás yendo realmente. And then you get no information or direction in any way. Y no tienes dirección o consejos de ninguna manera. And then you start making in your lives poor decisions. Y empiezas a tomar decisiones en tu vida pobres. Incorrect ones, incorrectas. Very wrong ones, incluso muy malas. Some decisions that are even destroying you or confusing you more. Decisiones que incluso están destruyéndote o confundiéndote más. Y es verdad que today, it's true today, es verdad que hoy, we have many reasons, tenemos muchas razones to even feel this way, incluso para sentirnos así. But Jesus is here today to tell you something unique. Pero Jesús está aquí para decirte algo muy importante. That you are not alone in the jungle. No estás solo en esta jungla. You have a way. Tienes un camino. And this way is Jesus Christ. Es Jesús. You have someone. Tienes a alguien that knows the jungle. Que conoce la jungla. He walked this earth before. Él caminó por esta tierra. He faced all the challenges you're facing today. Él sufrió todos los desafíos que sufres hoy. He been through this jungle before. Él estuvo por esta jungla antes. He knows the path. Él conoce el camino. He is the path. Él es el camino. The only thing you need to do, la única cosa que tienes que hacer, believe in him, creer en él. You know, the man of the story, I told you before, el hombre de la historia final, we need to pay the guide, tiene que pagar al guía. Because the guide did his job, porque el guía hizo su trabajo. But with Jesus, pero con Jesús, you and I don't need to pay anything, tú y yo no tenemos que pagar nada. We just need to accept him as our Lord and Savior. Solo tenemos que aceptarle como nuestro Señor y Salvador. And in doing that, y haciendo eso, we accept, nosotros aceptamos that he paid it all already. Podemos aceptar que él lo pagó todo. Él ya lo pagó todo. That is grace. Eso es gracia. That in the jungle you are right now, en la jungla que tú estás ahora, he can rescue you. Él te puede rescatar. He can give you direction. Él te puede dar dirección. He can give you very good light. Él te puede dar muy buena luz. So that you can make good choices in your life. Que puedes dar muchas, puedes tomar buenas decisiones en tu vida. You don't know what to do with your job at this point. No sabes qué hacer con tu trabajo en este momento. Maybe you lose your job. A lo mejor tú has perdido tu trabajo. Maybe you don't know how to pay the bills next month. A lo mejor no sabes cómo pagar las facturas el próximo mes. Maybe you are at home and you are having more fights than ever. A lo mejor estás en casa y estás teniendo más peleas que nunca. Maybe you are not feeling that joy that you want to experience. No estás sintiendo ese gozo que tú quieres sentir. Jesus, Jesús, the path, el camino, have the answers and the directions for you right here in his word. Él tiene las direcciones y las instrucciones aquí en su palabra. You just need to read it. Tienes solamente que leerlas. You need to spend few minutes every day. Tienes que pasar unos minutos al día praying, orando, asking him, preguntándole, reading, leyendo. Because he, porque él, knows the path, sabe el camino. You know, but that's not it. Pero sabes, eso no es todo. You know, he does all of this for free. Él hace todo esto por gratis because he paid it all, porque lo pagó. And that's grace. Y eso es gracia. But that is not it. Pero eso no es todo. Jesus doesn't want you and I only to have grace. No quiere que tú y yo tengamos solamente gracia. You see, grace is just the first part of the blessing to live with Jesus and walk with Jesus. Gracia es solamente la primera parte de caminar con Jesús y creer en él. If you believe in Jesus, si tú crees en Jesús, in your life, en tu vida, he will take out of the jungle. Él te sacará de la jungla. For free. Gratis. That's grace. Eso es gracia.
But he wants you to add one more component. Quiere que él añadas otro componente. And that's what he said it to the disciples in John 14, 1-3. Y eso es lo que le dijo a los discípulos en versículos del 1 al 3 del capítulo 14. He said to them, él les dijo, in my father's house are many mansions. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. That's the goal. Esa es la meta. That's the place I want you to be with me. Ese es el lugar que yo quiero que tú estés conmigo. That's the place I have ready for you today. Ese es el lugar que tengo para ti listo. I want you to know and understand. Quiero que sepas y entiendas that even I can take it out of this jungle. Que si tengo la capacidad de sacarte de esta jungla, the jungle is not your destiny. La jungla no es tu destino. There is a home. Hay una casa waiting for you at the end of the jungle. Al final de la jungla hay una casa esperándote. What is a warm house? Que es una casa calentita. It's a place with smiles. Es un lugar con sonrisas. It's a place with cozy corners and places. Es una casa con esquinas llenas de cariño y cómodas de sentarte. It's a house of banquets and joy. Es una casa llena de banquetes y gozo. And that's the house. Y esa es la casa that Jesus has ready for you today. Que Jesús tiene listo para ti. That's my friend. Eso, mi amigo, is hope. Es esperanza. This is not our home. Esta no es nuestra casa. God will remake all of this one day. Él va a rehacer todo esto un día. And he's going to make here our new home. Y Él va a hacer de esto nuestra nueva casa. With no jungles. Sin junglas. With no viruses. Sin virus. With no death. Sin muerte. Because Jesus is our Savior. Jesús es el Salvador. He's our guide through the jungle. Y nuestro guía a través de la jungla. But he's our Lord. Pero es nuestro Señor. He's the one that makes all things possible. Es el que hace todo posible. And give us hope today. Y nos da esperanza hoy. I want to invite you. Quiero invitarte. That you rejoice in the grace that Jesus offers to you today. Que te regocijes en la gracia que Dios te ofrece hoy. The resources of directions. En los recursos de dirección that you have available for you today. Que tienes listo para hoy. But also want you to know, I want to invite you, pero quiero que sepas y quiero invitarte, that this jungle is not your home, que esta jungla no es tu casa, that Jesus has a better place for you, que Jesús tiene un lugar mejor para ti. And he wants you to accept him today, y él quiere que tú lo aceptes hoy, like your Lord and Savior, como tu Señor y Salvador. Do you want to do that? ¿Quieres saber esto? I want to invite you now to have a prayer with me. Quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. And I want you to, in your heart, quiero que en tu corazón, recognize the jungle you're living in. Reconozcas la jungla que estás viviendo. And let Jesus be your guide. Y deja que Jesús sea tu guía. And let him give you the joy. Y deja que Él te dé el gozo, and the hope, y la esperanza that you're looking for, que estás buscando. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Dear Lord Jesus, querido Jesús, thank you for your grace. Gracias por tu gracia. Thank you because you paid it all. Gracias porque tú lo pagaste todo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Because you are the path. You are the way. Tú eres el camino. You are the truth. Tú eres la verdad. And you are the life. Y tú eres la vida. And we know that we have hope. Sabemos que tenemos esperanza. And at this moment, en este momento, my friend is watching this. Mi amigo está viendo esto. He's praying in his heart. Está orando en su corazón. And now he's, or she, y ahora él o ella, is saying, Jesus, está diciendo, I want to live out of this jungle with you, Jesus. Quiero vivir fuera de esta jungla contigo, Jesús. Please, Lord Jesus, por favor, Jesús, come to him or her. Ve a él o a ella. Send your Holy Spirit, manda tu Santo Espíritu. And show the path. Y muestra el camino that you have, que tú tienes for him or for her, para él o para ella. Dear Lord Jesus, querido Jesús, we want to receive your hope today. Queremos saber y recibir tu esperanza. Because we know, porque sabemos, that you, que tú, have better plans for us. Tienes mejores planes para nosotros. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. In your sweet name we pray, en tu dulce nombre oramos. Amén. Amén.
God bless you, my friend. Que Dios te bendiga, amigo. Please, if you have a prayer request, si tienes un motivo de oración, if you want to have me or some of our church family, si quieres tenerme a mí, a uno de tus amigos o miembros de la familia, praying for you, orando para ti, please leave a comment down here in the YouTube channel. Por favor, deja un comentario aquí en el canal de YouTube. Please, give us your email, danos tu email. Or email us to the email that you can see in the screen right now. O mándanos un email al email que ves aquí abajo. We want to pray with you, queremos orar contigo. We want to know you better, queremos conocerte mejor. And we want to walk together, queremos caminar juntos, following Jesus to this jungle, caminando juntos por esta jungla con Jesús. So let's connect together, vamos a conectarnos juntos. And you, if you are in Maryland, y tú si estás en Maryland, or in the time of Maryland hour, si estás en la hora de Maryland, remember that tonight, recuerda que hoy, at 5 p.m., a las 5 de la tarde, we're going to join together in a fellowship vespers with the church family. Vamos a juntarnos en una reunión fraternal. 5 p.m., a las 5 de la tarde, by Zoom, por Zoom. All the details will be here in the comments. Todos los detalles están ahí en el comentario. God bless you. Que Dios te bendiga. I'll see you next week. Te veo la próxima semana. In Grace and Hope. En Gracia y Esperanza. Part 2. Parte 2.